Hello, good evening. Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. How are you guys? Fine. Hi, teacher. Teacher, la cámara. Oh, sorry. One moment. Guys, I have a terrible flu. Tengo una terrible gripe. Ya lo escuchamos. Yes. Ayer no me notaron así, ¿verdad? Pero ayer empecé a sentirme mal. Por estar ahí hablando con ustedes. Ah, mentira. Ah. Ok, one second. No. Give me a second, guys. Okay, I'm trying to turn on the light so you can see me. Celina, how are you, Celina? Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, no está tan bien. Me encanta el look de Celina, miren. Su pelo. Gracias. Bien chulo, bien colochito, right? Hello, guys. How are you? Hello, Rose. How are you? Hello, Francisco and Christian. Nelson, Jaime, Milton, and Jacqueline. How are you? Me ando comiendo un dulcito de zorritón. Son buenas los dulces veganos. Sí, quitan bastante la irritación de la garganta. Sí. Ay, Milton, estamos igual. Pero bueno, cualquier cosa, yo voy a estar pendiente, aunque sea conéctese para que no pierda los segundos. Oye, thank you. Okay, Milton, I got you. Ana Elida, welcome. How are you, Ana Elida? Hi, teacher. Great. Nos va a narrar partido en inglés, teacher. Yes. Sí. Miren, yo no soy muy aficionada al fútbol, ni sabía yo. Hasta hace poco que vi, ni sé quién va a jugar, ni sé qué. No sé nada, niños. Sorry about it. Juan Majano. ¿Quién es Juan Majano, guys? 10. Okay, guys, so we will start with the class. Guys, conéctense, dejen de estar viendo el fútbol. Así, ¿verdad? Porque veo poquitos conectados. El Salvador está jugando, guys. En el Cusca. Really? Ay, no, ahorita, ¿cómo está? No sé quién va a ir, va. ¿Con quién está jugando? Contra Jamaica. Contra Jamaica. Pero como ya se quedó. Ana Elida está pendiente, miren. Es bueno. Uno de mis vicios, el fútbol. Really? Yes. Your husband should be happy, right? Sí, bueno, le encanta y hasta tiene una web de medios que se llama masconazo.com. Really? No, y hace artículos. Que... Ah, pero yo le digo que él feliz de que a usted le guste también. Eso fue lo que nos unió. ¿En serio? ¿Y eso? El Mundial 2018. ¿En serio? El Mundial 2018. ¿En serio? Oh, qué interesting. Y Jaime. Qué genial. Okay, guys, we will start with the class, all right? Please turn on the camera so we can go through the attendance list. Okay, voy a pasar la lista, guys. Enciendan sus cámaras, please. Nelson, qué callado, ¿qué le pasa? Teacher, good night. Why are you so serious? Why you are so serious, Nelson? No, teacher, tranquila, todo nice, fin de semana. Yeah. And weekend. Yes. Hello, yes. Ismael. Hello, hello. How are you? Mire bien cómo se ve Ismael, guys. I want to have a shirt like that. Quiero tener una silla como esa. Tengo una, pero bien caliente. Yeah. So, lo que hago es de que mejor ocupo una plástica porque es muy caliente la otra. Pero ya no puedo estar acá. Así que esa se ve bien. Pásenme. Mándenmela, Ismael. No, I'm kidding. Pero sí está super cool. Está cool. You're sure. Sheila, ¿todo bien? Good. Are you better? Sí. Ay, no, qué lindo lo que vi ahí. Vea que sí. O una manita. Ay, una manita. Hola, bebé. Qué precioso. Qué preciosura. Mírenlo, qué hermoso. Se parece a ella. Wow. Ay. Ay, bebé. Aquí es. Qué chulo. Ay, qué lindo, mira. Por lo que la mamá no nos manda besos, ahí el hijo nos mandó. ¿Ya está bien? ¿Sheila? Sí, ya un poquito mejor. Bueno, ya está qué bueno. Poquito mejor. Qué bueno, que Dios me lo proteja. Ay, tan lindo. Chulo. Bueno, guys, ya. Let me go through the attendance list. Voy a pasar la attendance list, guys. Digan presente, please. Okay. Anaelida López Hernández. Present, teacher. Sheila Edeline Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Cristian Josué López Pérez. Cristian. Present, teacher. Present. Okay. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Sonán Vázquez Rodríguez. Present. Okay. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael. Present. Ivonne Esmeralda Presa, Martínez no Álvarez. Sí, sí, sí. Ok. Oh, espérame. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne, are you here? Sorry. Ivonne. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jacqueline. Oh my God. Sorry, guys. Estoy tratando de conectar el cable. Jacqueline. No escucho. Okay. No le escucho, Jacqueline. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Guys, ayúdeme con el micrófono, please. Porque como salgo noche, eso, problemas no salieron noche, no. Pero sí sabes lo que va a venir. Y que no quiero que tampoco lo traiga. Porque si supiera yo lo puedo traer. Fue lunes de la tarde. Sorry, guys, lo voy a mutear porque se escucha bastante background sound. Thank you. Okay, Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. José Mauricio García Hernández, José Nelson Ruiz Moreno. Presente, Cheno. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos. Milton Hernández Sola. Milton Hernández Sola. En el chat ha puesto present. Ah, ok. Thank you. Rosa Arelia Andrade Escobar. Present, teacher. Silvia Merita Luna Barrera. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Thank you. Okay, guys, great. Let's start with the class then. Guys, voy a hablar un poco tranquilo, no como normalmente que soy bien talkative, porque me duele. I have a throat. Oh my God. How do you call it? Sí. I have a throat. Aphonic. No, it's not like, oh my God. Oui. It's gone. Because we have headache, okay, we have a stomach, and then we have a throat. Now, I don't remember, but it's like it's throat. Foggy. No, my God. No, don't say that. No tiene que ser that. No. Ajá. Le duele la garganta, le duele el estómago. Le duele no, estaba diciendo el vocabulario de las enfermedades. Como, bueno. Ajá. Ya me asustó. Headache, stomachache. Estomachache. Celina llamar al 132 y vaya. Cristian, ayúdeme. Oh my God. No. I don't remember, like a throat pain. Oh, no. I got it. Sore throat. That's the way. That's the word. So I have a sore throat. Okay. I have a sore throat. It's like infección. En la garganta. Sore throat. Okay. So let's start with the class, guys. Let me stop sharing the screen so we can start with the class. All right. Siento que mañana no voy a poder hablar. No importa, le vamos a dar libre 2 días. Ay, Dios, qué lindo. I have to work tomorrow. Okay, guys. So today we have a practice. Okay, all the class will be a practice about have to and need to. Okay. This is the class number 9. Probably on Monday we will have the whole practice about all the classes. Okay, but today we have just the practice for have to and need to. Okay, so we will have a brief review. Vamos a hacer un review ahorita de lo que es have to and need to. And then we will practice on the book. Okay, so let's see. You already know this, guys. And I don't want to confuse you. You know what? I don't want to confuse yourself with this. So let me just erase it because I don't want to confuse you. Because I will send this presentation. Le voy a mandar esta presentación. Esta va a estar más completa. Bueno, it's almost the same. Pero this is going to be like more complete. Let's see. Has the same. And okay. Okay, great. Okay, guys. So who wants to help me to read the paragraph? Who wants to help me to read the paragraph? Who? Me. Oh, thank you, Christian. Okay. Have to. In the affirmative form, have to has the same meaning as must, and I use it to express obligation. However, have to is much more flexible than must. For this reason, is the very commonly used in the modern English. Its structure is the same as any normal verb. Very good. Okay. So guys, as I mentioned before, have to, it's similar to must, okay? But have to, it's more flexible, okay? It's more flexible than must. That's the difference. And for this reason, because it's more flexible, it is very commonly used in modern English. So it's more popular than using must, okay? So let's see, we have three forms in order for you to express this verb, okay? We have the first one, which is have to in affirmative, have to, I have to, you have to, she has to. Remember, in third person singular, it should be has, okay? Has, we have to, you have to, and they have to, okay? So in affirmative, guys, I need you please to do me a favor. Send me in the chat, mándeme en el chat, please, an example using has for third person singular, has. Mándeme un ejemplo, una oración, porque ayer dimos bastantes ejemplos, pero necesito que me den un ejemplo, guys, with third person singular. It can be he, she, or it, has, to, y luego le ponen otro verbo. Okay, for example, she has to clean the house. She has to wash the dishes. He has to go to work, okay? I have the first one, Christian, very good. She has to do exercises, okay, exercises. Okay, guys, mándeme un ejemplo, please, utilizando el has al chat. Jaime, very good. He has to clean the house. What is missing there, guys, is the capital letter and the period at the end, okay? Don't forget about capital letter and period at the end. So I have just two examples, guys. Yo solamente veo dos ejemplos. Mándeme los demás, please. We are 17. I should be having 17 examples. I should be having 17 examples, not just two. Send me more examples, please. I got another from Jaime. He has to clean the house. Very good, Jaime. Thank you. I have one from Mauricio. Mauricio says, oh my God. She has to go to the school. There's missing two, okay? She has to go to the school. Mauricio, very good. Linda, she has to see the doctor, a doctor, very good. She has two sons. Ana Elida, en ese caso, el has ya no sería el mismo, porque usted está utilizando el has como una pertenencia. Vamos a utilizar el has como una obligación. Recuérdense lo que les decía ayer, ¿verdad? Entonces podría ser has to más un verbo. Sorry, what was that? What was that again? Okay. El they has o el they have. Que tenemos. Has. Vamos a hacerlo con has. Yes. Because yesterday we practiced with have. Ayer practicamos with have. Let's practice with has. Okay. Seila He has to present the homework tomorrow. Very good. Selena, we have to attend a conference. Okay. Very good. Jaime, she has to call her mother. He, remember, Jaime, Christian. Christian has to call his mother. Okay. Silvia, she has a meeting. Silvia, she has a meeting pending. Ok, Silvia, en este caso, usted me está brindando un ejemplo de has, de pertenencia, ¿sí? Tratemos de ocupar el verbo have como una obligación, como lo estamos utilizando en este momento. Algo que alguien tenga que hacer. La mayoría de veces el have to va acompañado de otro verbo next to it, ¿sí? Por ejemplo, los demás que podemos ver en el chat, Silvia. Mándeme uno, please. Have como obligación, pero en third person. Has. Isaías, he has to go to work. Very good. Sonia, she has to go to work. Very good. Ana Elida, she has to go to school. Very good, Ana Elida. Francisco, she has to go swimming. Póngale el go ahí. She has to go swimming. Okay. Rosarely, he has to go to work. Okay. Milton, he has to go clean. He has to clean the desk. Quitémosle nada más el go. He has to clean the desk. Acuérdense que acá es el go que está acá en el cuadro, guys, solamente es un ejemplo. No es que vaya a ir el go siempre, ¿verdad? Solo va el have to. Mauricio, she has to take classes. Very good. Ismael, she has to. Ahí falta el to. Ismael, she has to learn English. Okay. Silvia, okay. Hey, pero mándamelo. Send it to me. She has to meet the indicators. Very good. Good job, Silvia. Linda, she has a flu today. Ahí es, Linda. Me lo está dando como una pertenencia. Ocupémoslo como una obligación, aunque sea de verdad. Y da un montón de sueño, ¿verdad? Es que saben que hace poco me tomé 2 pastillas. I took 2 pills at the same time. Y miren, ahorita, like right now, siento acá como que te dicen, oh, sleep. ¿Les ha pasado eso? Que de repente les entra un sueño horrible. Pero yo siento que fue la pastilla, porque me tomé 2. Es que ya no aguanto, guys. Oh my God. She has to go to work tomorrow. Very good, Ana Elida. Podemos dar incapacidad. Ahorita, right? Para ver el partido. Nos vamos a ver la selecta. Sabe que debería de transmitir la teacher y alguien que la comience a narrar en inglés. Ajá, sí. Algo así. Algo así vamos a hacer, guys, se lo prometo. She has to go to the doctor. Yes, I have to. He has to go to the party. Jacqueline, no, creo. Bueno, puede ser, ¿verdad? Alguien que no quiera ir a la fiesta y casi que lo obliguen, tiene que ir. He has to go to the party. Good. Rosa, she has to do homework. Very good. Silvia, she has to learn to speak English. Very good. Great. So guys, you already know how to use it in third person. Have to is easy. You give me already. You gave it to me sentences with have to yesterday. ¿Sí? Milton, she has to go. Ahí Milton la que le puso a la otra y le falta. Milton ahí sí tiene que ir. She has to go to the supermarket. Okay. So guys, that's easy, right? It's understandable. It's understandable. Okay. It's self-explanatory. She has to, okay, very good. Okay, guys, so this is the affirmative form in third person singular. Si quieren ocuparlo con el have to, you can use it with I, you, we, you, and they. You can use it like that, all right? So, let's go to the negative form, okay? Let's go to the negative form of have to. But before going, I want to ask you a question. Is that understandable, guys? Or do you happen to have a question regarding with affirmative? Questions about affirmative, guys? Actually, I do have more examples here that are the ones that we read yesterday. She has to go to the supermarket. Very good, Milton. We have some examples here. We read these examples yesterday. So I will ask you guys if you have any question. Questions about affirmative sentences? En tercera persona siempre el has, sí, ¿verdad? All the time, yes. Okay. Has. She has, it has, he has, all right? The cat has. Ismael has to pay attention to the class. The cat has to go outside. I don't know. It doesn't come to me a verb. I mean, a subject with it. Maybe an animal. Yes, with an animal. It has to. Yes. Una question, teacher. Vaya, si yo hago la pregunta, she has to go to college. She has to go to the school. Correcto, correcto. Exactly. La question es, ¿le puedo agregar el nombre de alguien antes o después? Por decir así, Fernanda, she has to go to school. Very good question. Good question, Nelson. Vaya, cuando es así, Nelson, be careful que solamente tengamos un sujeto, ¿verdad? En la oración. Acuérdese que el she es un sujeto, pero también Fernanda es un sujeto. Entonces ahí usted decide o se ocupa el she o se ocupa Fernanda, pero tiene que ser solo uno. Ajá. Si usted quiere, no, usted no quiere decir el nombre de ella, diga she. Pero si quiere decir el nombre de ella, diga Fernando. Como por ejemplo, if we use it. Si queremos decir el gato, ok, the cat, en vez de decir the cat, podemos decir it. E incluso podemos decir el nombre del gato, ¿verdad? Mishi. Mishi, ok. Mishi, it, o the cat. Cualquiera de los tres, pero that's all up to you. Depende de usted. ¿Sí? Very good. Pero solo tiene que ser one subject. Yes? Yes. Great, Nelson. Great. Any other question, guys? Questions, please? No? Maybe? Uy. Okay. Great. So, guys. Oh, my God. Let's go to the affirmative, negative form, okay? Negative, because we will need to practice. Necesitamos practicar, and I do have many sentences to do it. So let's go to the negative. The negative, guys, is using el do y el das, okay? Acuérdense que el do y el das son verbos auxiliares. Auxiliary verb that you normally use in simple present. Porque todo este curso hasta el momento hemos hablado de simple present. Y si ustedes se fijan, guys, hemos hablado a lot of topics. Hemos desarrollado muchos temas y no pasamos de ahí y vamos súper bien. Pero en su momento nos vamos a pasar para el past, simple past. Luego, simple present, no. we can go to the, see, that's the present continuous. Okay, present continuous. We can go to the future. We can go to the modals, etc. Okay. Perfect tense también. With the past tense, there are a lot of tenses. ¿Sí? Pero uno de los más importantes es el simple present. Oh, de hecho, we already started verb to be. Ya vimos verb to be, this is simple present. Pero lo que les quiero decir que con el simple present siempre va el auxiliary, do or does. El do o el does, one more time, se ocupa solo para negatives and affirmatives. ¿Sí? Just that. So, that's why in negative form, I say, I don't, you don't, we don't, they don't. Pero en third person singular is she doesn't, he doesn't, it doesn't. Solamente les estoy diciendo el auxiliary verb, pero ahora lo vamos a ocupar con el have to. Entonces decimos, I don't have to go. I don't have to go. You don't have to go. She doesn't have to go. Siempre le vamos a mantener el have to. Have to. Quiero, guys, que se enfoquen en la tercera línea del cuadrito negativo. ¿Qué es lo que pueden ver en la tercera línea? Here. Vamos a ver. What do you see? Here. Cambia has. ¿Seguro? Sure. Ajá. Le escucho cortado, sorry. Cambia a dozen. Cambia a dozen, perfecto. What about el have to? El auxiliar se escribe diferente. El auxiliar se escribe diferente. Guys, yeah. y a la par ustedes pueden ver que tiene el has to, ¿verdad? ¿Por qué a la par acá no le pongo el has to ya? ¿Por qué, guys? Porque ya el auxiliar lleva la S. Porque ya lleva la S el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar, guys? Does. Do. Does. Does. Very good. Yes. Como el does ya tiene acá la S, ok. Ya no le voy a poner ya no voy a convertir el have en has, ¿sí? En affirmative sí lo tengo que dejar en has, pero en negative y en pregunta, guys, affirmative, le tengo que ya dejar siempre el have. ¿Por qué? Porque ya se lo puse en el auxiliary que es does. Yes? Is that clear? ¿Está entendible eso, guys? Okay. No? Guys, ¿soy yo o hay problemas de conexión ahorita? No hay problema. ¿Verdad que sí? Cortado. Para todos, se escuchan todos cortados. Ya hace poco vi unos maestros siempre diciendo que había problemas. Pero escucho para todos. Sí, para todos, right? Quizás por el partido, guys. Está retrasado, como retrasado usted. Pero usted la escuchó bien, fíjense. Ah, pero yo lo tengo así como retrasado. ¿Los demás, guys? Bien, antes. Todavía. Miren, acá voy a apagar la cámara para ver si se escucha mejor y yo le escucho mejor a ustedes. Estoy como cortado. ¿Ahora todavía me escuchan cortado? No. No, ya no. Quizá fue porque apagué la cámara. Déjeme ver. Vamos a ver ahora. Ahora, guys, ¿cómo me escuchan? Hola, hola. Yo siempre le he escuchado bien. Ok. ¿Usted me escucha cortado? Ahorita sí. ¿Ustedes cómo me escuchan, guys? Bien. Bien. Ahora sí. Bien, teacher. Con cámara off y cámara se le escucha bien. Ah, ok. Yo a veces la escucho cortada. Ok, pero it's okay. Thank you, guys. Ok. So, let's continue with the class then, guys. Vamos a continuar con la clase. Me avisan si me están escuchando mal, ¿ok? Ok, teacher. Okay, great. So, guys, we have then, which is the negative form, right? We have the negative form. I don't have to, you don't have to. And we were saying that in third person singular, we use doesn't. Yes? Doesn't. He doesn't, she doesn't, and it doesn't. Okay? So, do me a favor, guys. Do me a favor and send me in the chat. Okay? Send me in the chat. Send me in the chat, which is, okay. Oh, give me a second, guys. Guys, let me say this in Spanish. Ayúdenme, por favor, guys, a enviar en este chat, okay, en este chat su número de DUI. Número de DUI, por favor, en el chat, guys. Estén pendientes, please, también todos encendiendo sus cámaras y su nombre completo, please. Buenas noches a todos y todas. Parece que hay problemas de conectividad, según lo que estoy escuchando. Teacher, solamente solicitar que me indiquen el número de DUI para que justamente no ocasionemos más problemas con lo de la cámara. Ok, great. Muy bien. Sí. En vez de la cámara, ¿verdad? Creo que sí, a veces sí. La cámara... Sí, es correcto, para no interferirles y para que usted pueda continuar con la sesión. Gracias a las personas que ya compartieron su número de DUI. Por acá les voy a estar acompañando un momentito. Estoy realizando seguimiento para Insafor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Así es. Ahorita. Thank you, Marcos. Ya vi sus ejemplos, guys. Ayúdenme a compartir sus DUIs, números de DUIs, por favor, en el chat. Y si desean, pueden apagar la cámara para que no distorsione mucho lo que es la conexión, ¿ok? Solo el número de DUI, teacher. Yes. No, nombre, no. No, solamente el número de DUI. Thank you. Gracias, guys. Creo que sí va a mejorar un poco la conexión. Ok. Teacher, thank you. Hola. Usted a mí me escucha cortado, ¿verdad? Celina habla. Un poquito nada más, Celina. Pero es bien, Lina. Yo estoy con mis datos porque desde el martes no tengo internet. Y la gente de Tigo ha estado que vienen y nunca vienen. Ay, entiendo. Bueno, hágame el favor, Celina, si quieres apague la cámara para que eso le ayude un poquito más. Pero ahorita sí le escucho bien, ¿ok? Ok. Ok, great. Very good. Guys, ¿ya pasaron todos el número de DUI, guys? Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, yes. ¿Cómo me escuchan ustedes? Porque si no, apago la cámara también. ¿Cómo me escuchan? Escucho bien. Excelente. Bien. Me avisan, please. Me avisan. No. Okay, so guys, let's continue then. And thank you very much for the information provided on the chat. Okay, thank you a lot. So guys, do me a favor. Now that you have sent us the ID number, okay, your ID number, send me an example in the chat, okay, using negative form, but in third person, okay, negative form. By the way, I just want to make sure, guys, third person, the negative of have to, as you remember, indicates, let's see, I have it here. Indicates is here. Don't have to, like don't have to. It's not like not too much like an obligation, but it's not, it means like not necessary, okay? No sé si se recuerdan de esto que dijimos de que significa más decir no es necesario, más que decir que no es una obligación. Do you remember that? Yes, guys? Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. So, just to make sure, guys, dijimos que el I don't have to se ocupa como que algo no es necesario hacerlo. Okay? So, do me a favor, guys. Now, send me an example. Send me an example, okay? But send me an example with third person. Doesn't, okay? For example, she doesn't go out today. She doesn't need, excuse me. She doesn't have, excuse me. She doesn't have to go out today. She doesn't have to go out today. Jaime doesn't have to make the homework. Okay, that's an example, Jaime. Okay, let's see. Another third person will be she doesn't have to mop the floor, okay? So we need to use a doesn't plus have plus to, and then the verb and the complement, okay? Like the way you see it right now, but with doesn't. Okay, let me check the examples. Very good, Anton. Jaime Antonio and Isaias. Let's see. Jaime, send us an example. He doesn't have to work on Saturday. Very good. Isaías, she doesn't have to go to the cinema. Okay, great. Nelson, she don't have to go to church. Oh, okay, Nelson. Just let's try to change don't with doesn't. Okay, Nelson, solamente cambiémosles el don't por el doesn't. Wow, okay. Excellent, teacher. Sorry. Don't worry, it's okay. Thank you. So in third person, guys, doesn't, okay? Doesn't. So what about the other ones? Please send me an example with doesn't, guys. Thank you. Okay, let's see the other one, Ismael. He doesn't have to drive. Perfect. There is just a misspelling of doesn't here. But it's okay. Don't worry, Ismael. Let's see. Doesn't. Okay, Ismael, very good. Okay, Maggie, Seila, Selena, Jacqueline, Sylvia, could you please send me an example with doesn't? Great. Thank you, Ana Elida. She doesn't have to go to the cinema. Okay, great. She doesn't have to go to the cinema. Another example. Francisco. Francisco, do you happen to have another example? Sonia, Rose, Milton, Jose Mauricio. Yvonne, send me another example with doesn't, please. Okay, I have here, oh my God. Oh, okay, Rosa, thank you, Rose. He doesn't have to cook. Very good. Rose, he doesn't have to cook, okay? Just remove to that because it's okay just to say he doesn't have to cook. Jaime Antonio, Christian doesn't have. There's missing have, okay? Christian doesn't have to, have to. Christian doesn't have to call his mother. Oh my God. Okay. Milton, she doesn't have to go to the beach. Okay, to the beach. Milton. Thank you, Milton. Nelson, she doesn't have. Nelson, solamente falta el have to. Okay, she doesn't have to go to church. Okay, have to. Excellent. Sigo practice. There you go. Thank you. Okay. Christian doesn't have to call his mother. Very good, Jaime. Thank you for correcting. Sylvia, she doesn't have to work on December. There you go, Sylvia. Thank you. Congratulations. Very good. Francisco, she doesn't. There is missing. She doesn't have to. Okay, Francisco? She doesn't have to go to gym. She doesn't have to go to gym. Let's correct it. Selena, she doesn't have to take the children. She doesn't have to take the children with her, okay? To take the children with her, but good job. Ana Elida, she doesn't have, Ana Elida, el does, acá doesn't have, lo estamos haciendo como de pertenencia, belonging. Let's try to modify it and let's try to use it as a not necessary, ¿ok? Como algo que no sea necesario, ¿sí? No como una pertenencia, Nadia. For example, she doesn't have to surf on the internet, for example, yes? Sonia, very good, Sonia. She doesn't have to go to the supermarket, or she doesn't have to go back in the supermarket. Maybe she doesn't have to go to the supermarket. Maybe, Sonia. But it's okay. Just modify the complement. Solo modifique el complement. Good job. Okay, let's see. Mauricio, entonces, she doesn't have, sorry? Entonces le quito in. She doesn't have to go to the supermarket. Quítale packing. Ajá. Packing. Thank bueno, you. Gracias. Good job, Sonia. Very good. Mauricio, she doesn't have to go to the path. Okay. Just modify the spelling. Linda, she doesn't. Guys, no se les olvide poner el have to, okay? Have to. She doesn't have to eat vegetables, okay? No se les olvide. Don't forget about it. Rosa, she doesn't have to study. Very good. Good job, Rose. Christian, he doesn't have to eat candies. Okay. Wow. Good job, guys. Me está mandando a lot of examples. Good job. She doesn't have to study. She doesn't have to eat candies. Okay. Yvonne, very good, Yvonne. She doesn't have to eat the pizza. Very good. Solamente el spelling the doesn't. And there you go. Selena, she doesn't have to take the children with her. Uh-huh. There you go. Good job, Selena. Sylvia, she doesn't have to go to the Christmas party. Great. Nelson, she doesn't have to go to church. Good job, Nelson. Thank you for correcting. Sonia, she doesn't have to go to the supermarket. Good job, guys. Very good. Thank you a lot for correcting all the sentences. That's the way of learning, okay? Esa es la manera de aprender. Corregirse a ustedes mismos, ¿sí? E identificar. Identify the mistake, okay? So very good. Remember, yesterday we were practicing about have to and need to, but today let's focus about third person singular. Has, okay? Has to, doesn't to, okay? And then the affirmative, sorry, the interrogative form, okay? So we have already started the affirmative. We have already started the negative, okay? Let me ask you guys, do you happen to have a question regarding negative with third person singular? Negative with third person? Questions, guys? No questions, is that clear? No, teacher. Good? Yes, teacher. Okay. Yes, clear. Clear, amazing. Okay, Gracias, gracias, muchas gracias, Flor. Feliz noche. Ana Elida, she doesn't have to study. Great, there you go. Okay, that's the way, Ana Elida. Entonces, si es, doesn't have to study, ¿sí? El have to no es como más, no es como una pertenencia, guys. Es más como una obligation, ¿ok? Oh, sorry, como es negativa, es como, no es como una necesidad, pues, que lo tengan que hacer, ¿yes? Amazing, guys. Miren, ya me lo hicieron en third person, so obviously you will do it in with done. Okay, so good job. So we already understand the affirmative, the negative. Let's go with the questions, okay? Questions, guys. Let's go with the questions. Miren, super easy, super easy. The only thing you need to do is just to place the auxiliary verb at the beginning, okay? Auxiliary verb, do and does, see? Okay. For example, do I have to go to the church? Do I have to go to the school? Do I have to be in the class? Yes? Do we have to go to the supermarket today? Do you have to go to the party with your friends? Do they have to go to the park today? It's dangerous because we're in El Salvador, right? So, but now let's try to use it with doesn't, okay? Affirm with the auxiliary verb doesn't. Hagámoslo con el doesn't, guys, ¿sí? Que es en third person. So how do you do it? Does she, does he, does it? Does it have to? Does Marcos have to join the class? Yes. 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 Yes, he does. Okay. Yes. Ahora miren, guys, which is the short answer. ¿Sí? The short answer acá, guys, no le van a poner ustedes yes, I have. ¿Sí? Sino que le van a poner, yes, I do. Okay, el auxiliary. Yes, I do. Do I have to go to the party? Yes, I do. Do you have to go to the supermarket? Yes, yes, you do, ¿verdad? Does he has to go to the supermarket? Yes, she does. ¿Sí? Entonces acá siempre sigamos el simple present form. Acuérdense de simple present, ¿sí? Short answer va a ser de esa manera. Háganme el favor y me mandan un ejemplo de una pregunta con el doesn't. Send me a question with doesn't and with the short answer. Me mandan el ejemplo de doesn't en pregunta y con el short answer. Por ejemplo, Christian, does my mother have to eat vegetables? Yes. I'm sorry, my mother. ¿De dónde me saqué my mother? Does my sister have to eat vegetables? Yes, she does. Very good. Miren el ejemplo de Christian, el que acaba de mandar Christian. Así lo vamos a hacer. Send me the sentence, the questions, excuse me. Send me the questions, please. Mándenmela, guys. Give me a second. Let me go and turn on the fan because it's very hot, okay? Mándeme, please, the exercises, the examples, guys. Mándemelos, please. Sorry for the delay, guys. Lo siento por la demora. Lo estaba tratando de poner de algún modo que no me hiciera daño. Ok, let's see. Guys, los felicito. Veo que ya tienen más prácticas en hacer preguntas, en hacer oraciones. Ven que le dije, algún momento ustedes se van a acostumbrar. Okay, let's see. Oh my God, that's difficult for me. Okay, we have Christian, right? Does my sister have to eat vegetables? Yes, she does. Jaime, does he have to go to the school? To the school, Jaime? Yes, he does. Very good. Okay. Does he have to shop for eating? Mauricio, ahí creo que does he have to shop to eat? Como para comer, o si no, póngale, does he have to go shopping, nada más. No, he doesn't. Very good. Selena, does she have to? Falta el have to ahí. Does she have to take the bus? No, she doesn't. Okay, Selena. Jaime, does he have to go to the school? Yes, he does. Very good. Guys, mándeme los demás los examples. Does she have to clean the room? Wow, me tienen back to back aquí. Give me a second. Does he have to clean the room? Yes, she does. Yvonne, does he have to go to work? Yvonne, to work. Yes, he does. Very good, Yvonne. Does he have to go to church? Milton, solamente el spelling de church and answer the question. Solamente responda la pregunta. Maybe no, he doesn't. Yes, he does. Okay. Silvia, does my mother have to take the medicine? Yes, she does. Wow, good job, Silvia. Does my mom have to go to the church? No, she doesn't. Very good, Ana Elida. Selena, does she have to? Falta el to. Have to take the bus? No, she doesn't. Ismael, does she have to play with the children? Ismael, falta el have to. No se le olvide poner el have to, guys, que es de lo que estamos hablando. Does she have to play with the children? Yes, she does. Milton. No, he doesn't. Very good. Sonia, does my brother have to eat chocolates? No, he doesn't. Very good. ¿Alguien más que va a mandar algo más, guys? Ok, Linda. No, teacher, lo que pasa es que tengo problemas para escribir. No sé qué es lo que le pasa al Inter, que por eso se me fue. Así que no puedo. Ok, don't worry. Oh, another example, guys. ¿Tienen otro ejemplo? No, maybe. Ok. Questions about interrogative form. No. ¿Tienen preguntas de la interrogative form, guys? No, te... ¿Todo bien? Okay. Should I continue? Guys, recuerden que tenemos que tomar ventaja cuando tenemos una estructura, ¿verdad? De estar más que seguros que todo está bien. Yes? Yes. Okay. Let's continue then, guys. Nelson modifiquemos es, ¿sí? Pongámosle primero el does, luego el she, that she have to go. Y pongámosle un complemento. That she have to go to the school, ¿sí? Excelente, excelente. Does she have to go to the school? Yes, she does. ¿Ok? Solamente la pregunta, modifiquémosla. Does excellent. She have to go to school? To school, ok. Solo le agrego el... Does she have to go to the port? Ajá. Ok, ok, ok. Lo hago y luego la estructura, sigamos la estructura como Milton lo ha hecho ahí, mire. Does she have to go? Y luego le pone un complement, ¿yes? Pero la answer está perfecta. Very good. Does my brother have to eat fruit? No, he doesn't. Very good, Rose. Good job. No, he doesn't. She doesn't. Very good, Milton. Sorry. Okay, guys. So let's see. We have already the negative, the affirmative, and the question with have to. So we need to continue with the need to. Vamos a irnos a need to, guys. La explicación porque tenemos que practicar. Tenemos que hacer unos ejercicios en on the book, ¿ok? Sorry, guys. So, we have need to. Vamos a ver. Mauricio, could you please read it for me? Could you please read this for me? This. Mm-hmm. Yes. We use need to describe unnecessary. It is had a very similar meaning to obligation and can differ via verb politic. While saying must or have to, unusually, need is both a normal verb and also modal verb. In almost all cases, you can sample with the normal verb, for which had regular structure. Thank you very much for that. So guys, cuando ocupamos el need to, okay, el need to is more polite than el must o el have to. Pásate para tu cama ahora que ya iba a dormir. So, les decía, guys, que el need to, oh, sorry, aquí tendría que ir a comer. El need to es more polite, es más educado que utilizar el must y el have to, ¿ok? Y es más cotidiano, por así decirlo. Need to, usually need to. Is both a normal verb and also a modal, ok. Questions about this, guys? Questions about the uses of need to? No? Everything good? ¿Todo bien? Vamos a ver los ejemplos ahorita, pero acerca de qué es lo que significa need to, expresa una necesidad, right? Una necesidad, si lo sabemos. Más que una obligación, expresa más una necesidad, ¿sí? Dígame, Milton. 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 Teacher. Oli. Yes. Check the list, teacher. Sí. Ahorita voy. Ah, ok. Pero, yes. Pero guys, ¿tienen preguntas con esta? ¿Con el significado de need to? ¿No? Para pasarlo a la una pregunta, teacher. Dígame, Mauricio. Sinceramente, solamente recuerdo que la palabra o la parte to siempre se debe poner cuando hay dos verbos, ¿verdad? Exacto. Pero en algunas ocasiones, no sé, a veces he visto de que no se pone. O sea, ¿en qué momento sabe uno cuándo se debe poner y cuándo no? Muy buena pregunta, Mauricio. Fíjese que exactamente esos dos verbos, el need to y el have to, siempre van junto con el to, ¿verdad? Mientras que cuando yo digo I have an apple, tengo una manzana, ese tipo de have que yo les explicaba de pertenencia no tiene que llevar el to, ¿verdad? Pero ya le voy a explicar lo otro. Entonces, el need to y el have to, pónganselo en mente que siempre va a llevar el to, siempre, 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 ¿ok? Pero lo que nos está preguntando Mauricio ahorita es que la mayoría de verbos principales, cuando están a la par, van con el to en medio. Por ejemplo, si yo digo, bueno, siempre de verdad se utiliza con el have to en el need to, ¿verdad? Quiero ver, estoy pensando en un ejemplo ahorita. I go to see. Oh, no, no. I go to shop. I go to shop, por ejemplo. Yo fui a comprar. I go to shop. Si ustedes se fijan, le puse el to. ¿Por qué le puse el to? Porque tenemos dos verbos, principales, que es el go y el shop. Entonces, siempre es una regla que se le tiene que poner. Ahora bien, Mauricio, ¿cuándo no se le pone? No se le pone cuando tenemos verbos que son modal verbs. Los modal verbs son como, por ejemplo, el could, el can, el must, el shall, el may, el might, ¿ok? Esos son modal verbs, ¿sí? Luego los vamos a ver, no se preocupe. Por ejemplo, este más es un modal. Y si usted se fija más adelante, creo que lo voy a mostrar, hay un ejemplo donde se pone el más y no se le pone el to en medio cuando se junta con otro verbo. Mire, acá ve. I needn't do. No. No. Sorry about it, no. Creo que era el más, no está el más aquí. No, pues no. Saber dónde lo vi, pero ok. Me acuerdo que estaba. Se lo voy a escribir acá, mira. Por ejemplo, yo digo, no los quiero confundir, solamente para explicarle bien a Mauricio. You must go to church. Dios mío, ahí me lo está exigiendo. Acuérdense que el must es menos flexible que el have to. Entonces, you must go to church. Acá yo no le pongo el to en medio. No se lo pongo porque este verbo es un modal, modal verb. Y los modal verbs no van divididos con un to. ¿Sí? Entonces, esos modal verbs, guys, son el must, el may, el might, el can, el could, el oughta, el shall, etc. ¿Ok? Ya pronto los vamos a ver, no se preocupen. Pero esos son los únicos que no llevan el to. Mauricio, other than that, yes, cuando tenemos dos verbos juntos, lleva el to. Yes. All clear. Great. Okay. So guys, we're gonna be starting need to. Ya dijimos, describe a necessity. Okay, describe a necessity and it's more polite. Okay. In the affirmative, we have I need to stop, you need to stop, she needs to stop, we need to stop, you need to stop. No voy a hacer mucho énfasis en eso, guys, porque acá está muy fácil. Ustedes solamente se acuerdan que siempre vamos a ocupar el does, ¿ok? Doesn't need to, ¿ok? En tercera persona y en afirmativa le agregan la S. That's it, ¿ok? No es mucha cosa. Casi que es lo mismo que el have to, pero lo ponen el need to en vez del have to. That's it. ¿Sí? No hay muchos que cambie significado para nada, no cambia mucho significado cuando lo hacemos. Solamente para recordarles, hay dos tipos de formas como se niega. Pero el que vamos a ocupar, guys, utilicemos el don't need to, ¿ok? No se compliquen. Ocupemos el don't need to, pero FYI, for your information, o para que ustedes lo sepan, también se puede ocupar el needn't. They needn't complete the work. Okay? They needn't worry about going, excuse me. So, si ven esos ejemplos, sepan que existen y es la manera de negar un need, ¿ok? Es la manera de negarlo, pero la más común sería you don't need to, ¿ok? You don't need to. Entonces esa es como la forma más formal y yo les digo ocúpenla de esa manera porque es la forma más popular, ¿ok? Entonces esa es la forma de negar un need to. Háganme un favor, guys, si me mandan un ejemplo de los tres. Un afirmativo, un negativo y una en pregunta. Pregunta con respuesta. Les voy a dar ahorita 5 minutes para que me lo manden al chat. Con el need to. I need to go to shop. You don't need to go to shop. Do you need to go to shop? Okay. No, you don't. No, you don't. ¿Por qué no, you don't? Porque estoy ocupando el you. Si estoy hablando de she, no, she doesn't. ¿Ok? Mándeme un ejemplo en el chat con el affirmative, negative, and question. ¿Ok? 5 minutes, guys. 5 minutes because we need to work on the book. ¿Ok? Me dicen si tienen alguna pregunta, please. Marcos, thank you for your... No, okay, thank you for your information. Thank you for your examples. I can see the examples here. Good job. Great, Marcos. Sorry, it seems we have an example, guys. Vamos a ver el ejemplo. Actually, 2 examples. Very good. She doesn't need to drink soda, Christian. Do you need to pay the bill? Very good. They need to buy food. Buy. Buy, the spelling of buy. I don't need to drink coffee. Does he need to do exercises? Good job. Guys, ahí están el ejemplo de cómo lo pueden hacer, como lo han mandado los chicos. Guys, so hurry up, please. I need to eat every day. Uh-huh. You don't need to have more animals. Very good. Does he need to play games every day? Very good, Mauricio. Okay, let's see what else, guys. Time is over. Mándamelo, please. Ay, no. Linda, she didn't... Oh, my God. She needs to speak English. She doesn't need to speak Spanish. Does she need to speak English? Guys, no me mandaron el short answer. No, she does. No, she doesn't. Yes, he do. No, he don't. I mean, no, you don't. Thank you, guys. I need to take a shower. Si yo tomo un shower ahorita me muero, créanme. Very good. Milton, solamente le hace falta el negative in the question. Nelson, she needs to stop this project. Very good, Nelson. Solamente falta el negative y la question. I need to eat. You don't need to eat. Does she need to eat? Ajá, very good. Solamente el affirmative, al affirmative question mark. Oh my God, ando hablando raro. El interrogative form, ok. Eso falta. Me siento, guys. Thank you, Yvonne. Thank you. Drug with the medicine. Isaías Onan, he needs to eat vegetables. Very good. He doesn't need to eat vegetables. Does he need to eat vegetables? Good job, Isaiah. Very good. He needs to drink soda. He needn't to drink soda. Ah, okay. Aquí, Marcos, el needn't. En el, si ocupa el needn't, no le ponga el to. Need, uy, Marcos, ahí mire. Marcos, ahí sería does, do you need to drink soda? 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 Uy. This correct, the keyboard corrector is not working good. Do you need to drink soda? Okay. Very good, Marcos. I need to lose weight. Very good, Ana Elida. Ahora en negative and in question, okay? Teacher, it's time to say present. Dios mío, por eso. Por estar aquí en esto, Dios mío, por Dios. Y Milton va a decirme y usted sí. También. Pero es que uno se mete en la enseñanza, en el aprendizaje. Se mete. Ya ve que no está enferma. Ya ve que no está enferma. Bien. Que me molestan, vagas. Más chinita está. Pues. Okay. Sí, es que no le digo, pues que por eso. La medicina, yo me siento ahorita como drug. Okay. Mañana no recibamos la clase. Como es sábado. Mañana usted no la va a recibir, pero yo sí la voy a dar a alguien más. Ok, ni modo, guys, démosle. Okay. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia. Silvia Merita Luna Barrera. Ah, okay. Presente. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente. Milton Hernández Sola. Milton. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos. Present. Ah, ok. Present. Usted me faltaba. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. José Mauricio García Hernández. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jacqueline Liana Barrera Hernández. Jacqueline. Jacqueline. Se nos durmió Jacqueline, guys. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Hello. Thank you. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael. Present, teacher. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Francisco Eduardo Larín Pineda. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Sheila Deline Guzmán Bermúdez. Present. Ana Elida López Hernández. Teacher. Thank you. Present, teacher. Great. Thank you, guys. Thank you a lot. Okay, let's see. We have more examples. Ana Elida. I need to go to the movies. She doesn't need to eat popcorn. Do you need to pay the entrance fee? Very good, Silvia. Wow. Ajá. Vaya, ahí Ismael, I need to a new computer. No le da porque lo tiene como need, como una necesidad, pero con el verbo normal. Entonces tiene que poner otro verbo para que usted dé a de entender el need to. ¿Sí? Por ejemplo, I need to buy a new computer. ¿Sí? I need to buy a new computer. He doesn't need to buy. Ah, creo que se le olvidó entonces porque las otras sí las tiene. Doesn't she need to buy shoes? Does she need to buy shoes? Okay. Does she need to buy shoes? She doesn't need to have motorcycle. Does he need? Milton, does he need to have a car? Okay. Does he need to have a car? ¿Sí? Ahí le faltó ahí. Eso. She needs, Selena, con la S. Tercera persona. She needs to help. She doesn't need to help. Does she need to help? Okay. Solamente third person. Do you need to lose weight? Very good, Analida. Okay, good job, guys. She needs to stop working, Sonia. Working. She doesn't need to stop working. Does she need to stop working? El arrow y el use no mucho ahí, solamente working le puede poner. Okay, guys, good job. Milton, todo bien. Yes, right. Okay, so let me continue sharing the screen, guys, and do me a favor. And now that we already practiced, I'll need to, you'll have to, let's practice, okay? I mean, let's continue practicing. Open the book in the page 25. Guys, open the book in the page 25. Se lo voy a abrir acá. Page 25. caes a propósito ahora, se queda conmigo Jacqueline Liliana, ¿ok? Jacqueline, ahora se queda conmigo Jacqueline. Si en caso Jacqueline no contesta, guys, Jaime, you stay with me, okay? Please. Okay, let's see. Page 25, I said, right? Page 25, okay, guys. Page 25. We have listened, we have a conversation, okay? Guys, adicionalmente, quiero mencionarles de que tenemos algunas expresiones que nos hacen expresar un estado de urgencia, ¿ok? Por ejemplo, podemos ocupar el need cuando decimos I really need, de verdad necesito. I really need, ¿ok? Acá, guys, en el libro están los dos tipos de need, ya sea cuando es necesidad de algo o necesidad de hacer algo, ¿sí? También les quería mencionar que la otra expresión para decir un estado de urgencia es it's very important. It's very important, ¿ok? So, FYI, for your information, we have dos expresiones que pueden ustedes utilizar. Por ejemplo, lo vamos a ver en esta conversación. So, let's see. Mark, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Yes? Let's repeat after me, guys. Repitan después de mí. I really need that memory. I really need that memory. Just a moment, please. Just a moment, please. Yo hasta la entonación le pongo. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. I need Mr. Wilson. It's very important. Repeat after me. Important. There you go. Right away. Right away. Okay. Great. Okay, guys. Tenemos este email acá. Tenemos un email acá. Read the email and organize the activity Guadalupe needs to do by importance. Tenemos este verbo. Hay actividades que Guadalupe necesita hacer, ¿ok? Daniel Reese, send this email to Guadalupe. Very important. Task for this month. Task, tareas para este mes. ¿Sí? Entonces, Daniel está asignando tareas a Guadalupe. Necesitan ustedes organize the activity Guadalupe needs to do by importance, ¿ok? Aquí tienen que organizar las actividades que son 4 actividades, pero tienen que hacerlo por importancia. ¿Cuál importa más? Le ponen en la number 1. Si visit the 2 stores in Santa Tecla, eso es importante, you write down, visit the 2 stores in Santa Tecla. De hecho, guys, voy a querer que me pongan el verbo have to y el need to. Por ejemplo, visit the 2 stores in Santa Tecla, me van a poner Guadalupe has to visit the 2 stores in Santa Tecla, number 1. Number 2, busquen cuál es la otra menor de urgencia. Hasta que al final la cuarta sea la que menos sea de urgencia. La actividad que sea menos de urgencia para hacer. Is that clear, guys? No? Yeah? Yes, teacher. Vamos a hacer grupos, guys. Let's make some groups to do this exercise, okay? Let's make some groups groups, excuse me, we have just 10 minutes. 10 minutos para terminar, ¿ok? 10 minutes. Lo vamos a hacer en grupos para que sea un poco rápido. Just give me a second. Just one moment, guys. I'm almost done, ya casi. Okay, guys, click on join, please. Denle click en join para entrar a los grupos. Teacher, me quedé aquí. No puedo entrar ahí. Ahorita lo vuelvo a asignar. Give me a second. Thank you. a lo último. Mira, ese sí es importante, pero ahí entre paréntesis dice, tiene 3 días para hacerlo. En la otra, ajá, 3 días para hacerlo. Ajá, no, yo solamente lo menciono como... Estar fuera de pantalla, pero voy a estar escuchando porque voy a ir a ver la cultura. Okay. Voy a estar escuchando ahí, Mr. Ismael, Silvia y Zayef, porque quiero ver la pantalla para ponerme ahí al día con ustedes. Ok. Send the 2 latest sales reports. Send the 2 latest sales. Latest. Sales reports. Hola, teacher. Hola, ¿qué tal? Ay. No la veo, pero dígame. Solamente teníamos que identificar lo más importante a lo menos importante, o íbamos a hacer algo más con eso. Solamente, déjeme ver, de lo más importante a lo menos importante. Y okay, utilizar los verbos, ¿verdad? Al momento que usted escriba lo más importante a lo menos importante, por ejemplo, si es visitar, visit the 2 stores in Santa Tecla, póngale Guadalupe. Guadalupe needs to visit, or Guadalupe has to visit the 2 stores in Santa Tecla. Utilizando la estructura, ya. Has to, ok. Cualquiera perfect de los dos. Needs to or have to. Has to, ¿verdad? Sorry. You're welcome, guys. Sorry, gracias, que me estoy aplicando Big Vaporú. Don't worry. Créame, ahorita siento que no aguanto la garganta. Mañana no va a poder hablar. Ojalá que sí, porque tengo que dar clase temprano. Ojalá. Bueno, guys, me dicen cualquier cosa, ¿ok? Thank you. Vaya, entonces la primera... Hello, ¿cómo vamos, guys? ¿Ya terminaron? Did you finish? No, teacher. La falta todavía, estamos en ello. Ah, ok. Acuérdense que van a poner las oraciones utilizando la estructura, ¿verdad? Have to, need to. De la más importante a la menos importante, de acuerdo al reading, ¿ok? You're welcome. Me avisan cualquier cosa, guys. Bueno. Entonces ahí sería lo más importante, ¿verdad? Que vamos a ir a... Entonces el cuarto sería el I really need to contact the peers. Entonces sería... She has to contact. You has, pero él really cambia o no. Él really cambia porque al momento de nosotros querer decirlo, solo tengo que decir she has to need. Ah, ok. Ese sería el cuarto. Son 1, 2, 3, 4. Now I can say 2, 3, 8, 7, 8, 9, 2, in my world. Va ganando la selección. 1-0. Va ganando. Ya me tienen el gol. De tú The two last letter sales reports. Letter sales report, ajá. Ese es lo más importante. Y hay esas. Guys, excuse me, sorry to interrupt you. Lo siento por interrumpir. Recuérdense que al momento de escribirlos tienen que utilizar la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, Guadalupe has to go to the market. O Guadalupe needs to make the report. So, or send the reports, ¿ok? Guadalupe has to send the two last sales report. Ajá, así. Thank you, guys. Me avisan cualquier cosa. No. Ok, teacher. You have tech. Sí. Daríamos la 9-4 que sería esta. Sí. Contact. Entonces, she needs to contact the first three potential customers in the list from Sir Sanchez. So, contact. The first potential customers in the list customers in the list from Mr. Sanchez. And that's it. Ahí estamos ya. Ya se pela. En las últimas 3 semanas. Por eso, pero como lo vamos a hacer por orden, son 4. Entonces, dijo que ella que por orden de importancia. Entonces, dice que el nuevo cliente tiene un día con 4 horas para contactarlo. Esa sería la más importante de todas, porque es un nuevo cliente. Ajá, y porque solo tiene un día. Teacher. Hello guys. Hola, hola. Es una pregunta. Dígame. Vamos a poner, digamos, para nosotros el más importante es el cliente nuevo. Ajá. Hay que tener nada más un día con 4 horas. Y ahí vamos a poner you have only time to do it. No. I need. Ajá, ahí van a poner she has to. Ajá, o she needs to. Cualquiera de las dos. Ah. Entonces vamos a poner, digamos, en español. Ella tiene un día o 4 horas. O ella tiene que contactar al cliente. She has to contact the customer, for example. Or she needs to contact the customer. Contact the customer. Es el que dice que customer. Luego sería contactar a los 3 primeros clientes potenciales, ¿verdad? Sí. Porque ya lo del informe del reporte creo que ya sería para finalizar. Eso sí. Uh-huh. Entonces sería, siempre sería utilizando el Tea House. Bueno, yo en la primera le puse Gmail to contact day customer. Tea House. Que yo necesito contactar. Los 3 primeros. Need bueno to, que... need to contact the first three potential customers. La teacher cada vez que entra siento que me quiere dar gripe. ¡Qué mala! Sabía que yo estaba, teacher. Pensé que iba a decir otra cosa. Y así calladita, no decía nada. Teacher, no pueden faltar ustedes. No. Acá, de hecho, no. Sí, es que daban capacitación en la empresa de panadería y no podía faltar la señora. It's complicated, sí. Sí. Pero yo me siento bien ahorita, pero mañana no. Espero mañana también me sienta bien, quiero decir. Bueno, creo que terminamos. Hey. Muy fin. Si okay. Ahora han estado, yo perdida en el mundo ha estado ahora. Why? Yes. ¿Por qué? Ay, teacher. Ya no quiero recibir las clases. Linda, linda, ni siquiera Maggie, vean, ¿no? Qué linda. Son bromas, no. Usted sabe que no las dejo. Sí, Maggie, no. Necesito. Sí, you need to speak in English. Ajá, exacto. You will, and you will, Linda. Bueno, vamos a regresar al main room, guys, porque because it's almost time. Okay. Estoy sola. No veo a nadie. Se fueron todos. ¿Qué se hicieron? Para el estadio. Ustedes están al estadio ni a... A celebrar el gol. Mira, de fondo es un estadio. Ay, no. La clase. Guys, ya todos estamos acá. Yes. Voy de camino. Okay. Okay, guys. So let's resolve the reading. Okay, vamos a ver los más importantes a los menos importantes, utilizando needs and have to or has to. Okay. So what can you tell me about the most important activity that Guadalupe needs to do? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es la actividad más importante, guys? Send the two lessons, silence report. Which one, guys? She has to send the two listed source report on March 26 and write a new welcome letter for the new customer. Guys, do you agree with that? Ajá. Guys. No. ¿Están de acuerdo con esa? The most important one? Sí. Yes, sure. Yes. Okay. Yes, contact customer. She has to contact customer, or she has to send the two latest sales report. No. The report. Me están dando la más importante, right? Yes. Okay. Yes. What is the second, guys? La que le sigue, importante. Visit the two in Santa Tecla. She has to visit the two stores in Santa Tecla, right? With things, they need to call the new clients and need to give the catalog, no sé cómo se pronuncian. Catalog. Information for June, sorry. So this is the second important. Esa es la segunda más importante. Yes. Yes. Sure. ¿Qué piensan los demás? It's okay. Okay. What about the number three? She has to contact. Cualquiera. La cosa es de que lo practiquen los dos. No worries. Okay. What about number three, guys? She has to contact the first three potential customers. Do you agree with that? Guys, ¿qué piensan de ese? To visit two stores in Santa Tecla. The more important... So what is the most important? Guadalupe has to visit. She has to visit the two stores in Santa Tecla, yes. And the last one? I'm confused. So, ¿por qué si se tiene? The number three. She has to contact. She has to contact the first three for potential. She has to contact the first. Three potential customer. Three potential customer and the list from Mr. Sanchez, right? Sanchez. Very good, guys. Yes. Good job. Okay, very good. Guys, since time is over, vamos a pasar la lista, and then on Monday we'll have a re-review about all the topics, okay? Vamos a tener un re-review about all the topics. Voy a pasar lista ahora, guys, y se queda conmigo, who? Jacqueline está acá con nosotros. All right. Entonces, Jaime, me hace el favor de quedarse 10 minutos y Jacqueline me sacaría el día de mañana porque no la veo. Sure. Ajá. The next Monday is the last day for the midterm exam. Oh, thank you for reminding that, guys. Para el lunes es la fecha límite del examen, que el examen intermedio. So, no se les olvide hacerlo antes del lunes, ¿verdad? Antes del lunes. Gracias por recordar, Cristian. Sí, lo pueden hacer ahora. No worries. Mi consejo sería que lo hagan este fin de semana para que no se atrasen. Sí, o el último día antes de la medianoche del día lunes, ¿ok? No se les olvide eso. Más cuatro tareas que tira sí. Serían las 4 tareas, acá. Serían todas las tareas de la unidad número, de la unidad 2, ¿verdad? Más el examen, ¿ok? No se les olvide eso. Okay. El examen para el lunes, déjenme ver. Ajá, lunes 15 de noviembre, antes de la medianoche, deberían de estar completando el examen intermedio, ¿ok? Antes de la medianoche. Michelle, ¿el examen sale a continuación después de las tareas? Sí, ahí sale. Okay. De la número 10 está el examen. Gracias, gracias, guys. Ok, guys, voy a pasar la lista y solamente se queda conmigo Jaime, please. Anaelida López Hernández. Present, teacher. Good night. Good night. Celia Adelina Guzmán Bermúdez. Ceila. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian Josué López Pérez. Present. Good night. Good night, Celina. Good night, Cristian. Francisco Eduardo Larín Pineda. Francisco. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Good night. Good night, Isaías. Ismael Arturo Morán Vázquez. Bye. Bye, take care. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Good night. Good night, Ivonne. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Thank you. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. Get well, teacher. Thank you. Bye-bye. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Bye-bye, Nelson. Good night. Good night. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Thank you. Bye-bye. You too. Have a great weekend, guys. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Thank you. Bye-bye, Marcos. Milton Hernández Sola. Present. Thank you. I hope you can feel better, Milton. Bye-bye. Rosa Arelia Andrade Escobar. Present, teacher. Good night. Good night. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Good night. Bye-bye, Silvia. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present, teacher. Good night. Good night. Thank you a lot. Okay, let's see. Solamente se queda conmigo Jaime. Gracias, Jaime. De verdad que no sé si tenía otra actividad pendiente y lo siento que le cambié ahorita los planes, ¿verdad? Pero usted es el que sigue y Jacqueline ya no respondió, ¿verdad? Así yes, que pues... I have to order activity. ¿A dónde? Sorry, tenía que salir. No, a dormir. Ah, sí. Ni modo. ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentra, Jaime? Dígame. Pues bien, digo yo. Estoy entendiendo bastante, realmente no me siento muy perdido. Great, muy bien, qué bueno. Ya ves que poco a poco, Jaime, poco a poco ustedes se van a ir acostumbrando y van a ir sintiéndolo más fácil porque la base es lo que cuesta. Ahora si se fija, todos lo escriben súper bien, las affirmatives, las negatives, las interrogatives. Al principio les costaba. Sí, algunos que no, pero, sí, pero la mayoría. Pero a veces es cuestión de que se me olvida ponerlo, pero sí está. Sí. Sí, Jaime, mire, realmente quisiera saber además de eso, ¿verdad? El comentario que me hace que gracias a Dios todo estaba entendiendo. ¿Hay alguna tal vez habilidad que en ese momento a usted le está costando o quisiera mejorarla o algún tip que yo le pueda brindar para que tal vez usted, ¿verdad? No mejore porque no es que esté mal, pero pueda tal vez tener una mayor habilidad, ¿verdad? Un mejor resultado. Tal vez que sobrepase, porque le digo, no es que no tenga malos resultados, sino que pues algo que le pueda ayudar para que usted de verdad lo mejore un poco más, pues, y sobresalga más, Jaime. Yo con gusto. Yo, bueno, personalmente he estado... Bueno, adquirí un libro de la biblioteca radicalmente prestado. Voy leyendo. Mire, ¿y ese libro es como una novela o libro normal como de aprendizaje de algún tema? No, es como una pequeña novela, de hecho. ¡Wow! Eso es lo mejor que puede hacer. Sí. Es como para niños realmente, entonces como para no empezar con algo. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido con ese reading? Pues más o menos he empezado y básicamente algunas palabras que tal vez no están dentro del vocabulario, pero sí es que las voy como subrayando. Luego busco el significado. El significado, por ejemplo, había uno que se llama puzzle. O sea, acá. Puzzle. Puzzle. Ajá, puzzle. No. No, es pásame. Es pasan, ¿verdad? Ajá. Imagínate, esas palabras, ¿verdad? No son las que regularmente nosotros ocupamos, ¿verdad? La busqué y era como una zarigüeya. Imagínense, ajá, a zarigüeya. Habla sobre un café, bueno, se llama Banco Café, que está en Kansas. Se supone que es como un negocio familiar de un papá y una hija. La hija estudia, pero trabaja también en el café. Es lo que he ido como entendiendo, así a lo que voy leyendo. Lo que va leyendo. Y, que la zarigüeya casi siempre aparece a una hora determinada y la gente como que se asombra en verla porque es algo muy extraño, se puede decir, verla en el celular. Y me imagino que cada rato está saliendo esa palabra, ¿verdad? Ajá, exacto. Imagínese. Ya la retuvo. Ajá, por el momento ya sé a qué se refiere cuando la... Al principio estuve como voy a terminar de leer el capítulo y después busco el significado, entonces. Exacto. Fíjese que pues, esa es la mejor manera como lo está haciendo. Ajá. Eso ha sido por mi parte, ¿verdad? No sé usted qué otra actividad me podría recomendar como para igual ir como adquiriendo más vocabulario, porque siento que eso es lo que me falta a mí bastante. Jaime, fíjese que eso que está haciendo usted es lo que normalmente yo recomiendo, leer un libro y como un libro que sea como para niños, porque es la manera de aprender. Esa es la mejor manera. Yo personalmente también estaba haciendo otro como ejercicio que se lo puedo recomendar también. Usted anda buscando como vocabulario, ¿verdad? Aprender vocabulario. Yo tenía una aplicación en mi teléfono, lastimosamente mi teléfono pues murió y tengo otro, ya no la tengo, pero sí creo que se llamaba Learn Vocabulary. Lo bajé en la Play Store. Pero mire, me gustó bastante porque ahí le dan como tareas a uno para irse aprendiendo, por ejemplo, día por día, palabras. Y usted se pone la tarea de cuántas palabras quiere aprenderse. Y lo que me gusta, Jaime, es que no solamente le brinda como, ok, esta palabra significa esto. como el meaning en español, sino que se lo pone en contexto, le pone un listening, le pone un reading, le pone noticias o magazines donde está incluida esa palabra, le pone ejemplos y le pone de todo, a modo que usted desarrolle las 4 habilidades en una sola palabra. También al principio le hace como un examen y ese examen le determina a usted qué tan bueno es para vocabulario. Entonces usted tiene que ir seleccionando las palabras que usted ya conoce. Al final le dice, usted conoce tantas palabras y es bueno para esto. En las secciones de reading, usted le determina qué tan bueno es y ahí le dice cuántas palabras usted puede seguir aprendiendo dependiendo de cómo salió de ese examen. Entonces es bien bonito y a mí me gustó porque es bien interactivo y le da muchas opciones a uno. No es como simplemente irse a un diccionario, ¿verdad? Y a irse aprendiendo palabra por palabra. O otras aplicaciones que solo le dan el meaning y un ejemplo. No, porque a veces el vocabulario, si no se pone en contexto, como que no funciona igual, ¿verdad? Exacto. Digo, he visto que varias palabras en inglés son utilizadas en diferentes formas y no es lo mismo. No es lo mismo, una palabra puede funcionar como nombre, como sujeto, como verbo y así sucesivamente. Sí, por eso así como que la palabra en sí no da mucha confianza en decir, solo para esto se puede utilizar. Sí, no mucho. Y créame que eso a mí me ha quedado clarísimo, porque a veces uno, ¿verdad?, la pone. Cuando es principiante, uno solo la pone. Y otra cosa está diciendo, ay, no. Exacto, entonces yo prefiero mejor, a veces cuando tengo bastante duda con algo, porque tengo hay niños que le doy como tutoría y a veces me toca inglés. Entonces le digo, veamos qué dice el Google, le digo así. Pero pongo toda la frase porque si solo pongo la palabra, solo escribo la palabra que me la traduzca, a veces me tira un significado muy diferente. Entonces cuando escribo la frase, le cambia totalmente el sentido. Y ya como que entiendo mejor la situación. Ajá. Sí, la verdad es que tiene que ir sí o sí un contexto para nosotros poder entender. Y aunque le pongan un contexto, a veces uno necesita más, ¿sabes? Voy a buscar bien esa aplicación. Voy a ver si está en el historial de mi Google Play y se la voy a pasar. Es bien interesante, créame, porque es exactamente para eso. Entonces, eso le puede ayudar bastante. Y lo otro que le puede ayudar si quiere como mezclarlo con la pronunciación y el speaking, puede ser, pero véase películas, ¿verdad? Una que no sea tan difícil, hay unas películas que son bien intermedios. No, la verdad es que hay unas que no son como que hay unas que son como bien, donde la verdad las personas son de una región de Estados Unidos, ¿verdad? Donde es más difícil el acento. Y hay unas que son bien estándar. Entonces esas estándares, como las clásicas, por así decirlo, ahí puedes aprender bastante y usted póngale los subtítulos en inglés y vaya escuchando, por ejemplo, si ve una palabra nada que ver, ¿verdad? Pero llévese, escúchelo todo y entienda esa palabra, qué significa mediante el contexto. Probablemente usted no entendió esa palabrita en sí, pero al final usted la entendió por el contexto. Y eso le va a ayudar también bastante, eso, ver películas, pero con el subtítulo en inglés. Usted escucha y usted lee, y al mismo tiempo lo pronuncia, y pues ahí puede aprender una que otra palabra, ¿verdad? Así que eso les recomiendo, la verdad. Usted es muy bueno, Jaime. No, si usted tiene a alguien con quien practicar, créame que eso sería como lo mejor que puede hacer. Que practique. Bueno, lo he estado como en la escuela y la mayoría son en inglés, entonces de verdad. No hablan en inglés, estoy aprendiendo a hablar en inglés. Entonces, igual Cristian, como somos compañeros, ahí de trabajo siempre está como Y sé que Cristian me contó también que estaban en el mismo trabajo y me estaba contando que es la manera como ustedes pueden practicar un su poquito, pero al menos tienen dónde. Hay personas que nada que ver y es bien difícil no estar como en el ambiente ese. Sí, ahí los compañeros se puede decir, no hablen en inglés o explíquenos eso, pero en inglés, entonces ya ahí nos vamos como afilando un poquito más y sí, este módulo lo he sentido un poquito más como más tranquilo en el sentido de que estoy entendiendo mejor y no sé, siento que no me cuesta mucho el entender el contenido o el contexto de lo que estamos viendo. Por ejemplo, este Need To y Have To lo he entendido súper bien. Son como bastante comunes el uso. Sí. De hecho, no es tan complicado realmente. Pero sí, ha sido quizás eso, que hemos estado bastante en contacto con el idioma. Y pues, espero que no me cuesten los demás módulos. No, ya va a ver que no, mire, media vez ustedes peguen de ahí, no lo van a parar. Y eso pasa con el idioma. Y por eso les digo yo siempre, les digo tengan paciencia, no se preocupen, porque a veces hay algunos que me dicen, teacher, pero yo veo que alguien puede más que mí, mire, a mí me está costando un montón. Yo le digo tengan paciencia que ya va a ver que después ni siquiera va a sentir y usted ya va a estar entendiendo. Y es cuestión de tiempo, la verdad, que el oído se acostumbra y la lengua también se tiene que acostumbrar, el oído, la lengua, los sentidos, ¿verdad? Los sentidos se tienen que acostumbrar. Y eso es que la lengua se me traba para pronunciar alguna cosa. Es cierto, alguna pronunciación se traba, pero hay que exagerar, ¿verdad? Yo les digo exageren porque mire, si exageran lo van a aprender súper bien la pronunciación, aunque después ustedes le van a ir bajando más, ¿verdad? Pero es más natural. Ajá, más natural, porque a veces pues exagerar tampoco, pero al principio sí es como que bueno, exagerar para que no se le olvide a uno. No, es que esa lleva la S, la tengo que pronunciar y ser exagerado, porque así yo ya tengo un mejor manejo de lo que es la pronunciación, ¿eh? Y después se lo va como haciendo más natural, como usted dice. Exacto. Pero sí, sigue haciendo eso, Jaime, y cualquier duda, pregunta, no duden en contactarme, mándenme un WhatsApp. Yo antes le había dicho a Cristian, mire, ¿quiere practicar conmigo? Probablemente yo no voy a poder hacer como una llamada con usted, pero mándeme audios en inglés. Y yo se los voy a responder en inglés de la manera como yo hablo, ¿verdad? No es que sea la más rápida, obviamente, pero la voy a hacer normal para que ustedes aprendan un poco más, ¿verdad? No tal vez siendo un poquito lento, como normalmente lo hago tal vez en algunas clases. También, como le digo, podríamos hacer esto si usted usa con el fin de aprender. De todas maneras, Jaime, no sabemos, ¿verdad? Si el otro curso vamos a estar acá, así que pues usted tome ventaja de eso. Okay. Así igual, que pues cuando quiera mándeme un audio hablando en inglés y yo se lo respondo en inglés. Si no le respondo en el momento, no se va a molestar, tal vez que esté ocupada, está haciendo algo. Igual yo, cada uno sabe cómo es el trabajo, entonces a veces no queda mucho tiempo, pero igual al poder pero hacerlo, algo es pues, algo. Ajá. Voy a estar ahí molestando, ¿verdad? Sí, también yo le dije a Cristian, descárguese la aplicación, creo que es Talk People, creo que le dije. Esa es súper buena. Yo la he utilizado y yo estuve hablando con bastantes personas americanas y la verdad esas personas sin nada de intención, pues bien polite, bien educadas, exactamente están ahí con el propósito de aprender, nada más. Entonces esa aplicación le va a ayudar también porque ellos hasta audio le mandan a uno. Yo hablé con unos que hasta audio me mandaban y hablándome qué es lo que hacían, que estaban aprendiendo francés y que ellos estudiaban con un podcast y un montón de cosas, la verdad, bien bonita experiencia. Yo estuve viendo esa, pero no sé, quizás porque no tuve mucho tiempo para estarla atravesando, pero sí la tengo descargada. Pero sí vi que había bastante gente que, una aprendiendo mandarín, otra aprendiendo inglés. Tienen que seguir a las personas que deseen hablar español, porque esas personas son las native. Entonces los dos van a aprender. Esas personas tienen que seguir, porque si usted sigue a las otras, probablemente no es que no va a aprender, pero ellas probablemente están enfocadas en aprender otro idioma, ¿verdad? Y no le van a entender al suyo. Entonces ahí mejor sería buscar a alguien que quiera practicar español, porque ya sabemos que es un nativo, ¿verdad? Y usted le puede ayudar con el español y él con el inglés, o la otra con el inglés. Ajá. Así pasó conmigo. Yo estuve platicando como con tres, bien educados, directo al punto, y me decían de que gracias por practicar con ellos, ¿verdad? Y todo eso fue bien bonito, la verdad, bien bonito la experiencia. Así que eso de verdad le aconsejo, Jaime, y pues cualquier cosa estamos a la orden, no dejo descansar, ¿ok? Gracias. Bueno, cuídese mucho, Jaime. Bye, bye. Bueno, feliz noche, bye.